for you. Tú llegaste en este momento. You arrived in this moment. No sabiendo. Not knowing. Lo que Dios tiene contigo. What the Lord has with you. Pero si tú esperas. But if you expect. Esperas. Wait. Espera a Dios. Waiting God. Él te va a dejar de saber. He's going to let you know. Que la puerta no está cerrada. That the door is not closed. Que lo que diga. Whatever el hombre, the man says. Es una cosa. Is one thing. Que lo que dice Dios. What the Lord says. Is another. Hoy es el día de tu vida. Today is your day. Hoy es tu tarde. Today is your afternoon. Ver en Dios. Wait in God. Vive Jesús. La palabra ley en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los santos decimos: amén. Y hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. So Moses brought Israel from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur, and they went 3 days in the wilderness and found no water. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber de las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. And when they came to Mara, they could not drink of the waters of Mara, for they were bitter. Therefore the name of it was called Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? And the people murmured against Moses, saying, what shall we drink? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas de las aguas de Dulceré, y las aguas se endulzaron, y allí le dio el estado y ordenanzas, y allí los probó. And he cried into the Lord, and the Lord showed him a tree, which when he had cast into the waters were made sweet. There he made for them a statute and an ordinance, and there he proved them. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hiciera lo recto delante de sus ojos, y dieran oídos a sus mandamientos, y guardaran todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que enviaré a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Jairé, tu sanador. And said, if thou wilt diligently hear to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon you, which gathers, which I have brought upon the Egyptians, for I am Lord, the Lord of the health. Your healer. Quisiera ministrar. I wish to minister bajo el tema. Under the theme. Jehová mi sanador. Jehovah my Rafa. Jehová Rafa. Jehovah my Rafa. Jehová Rafa. Jehovah Rafa. Dios mi sanador. My Lord the healer. Padre, te pido que en este Lord, momento tú dirijas tu palabra al corazón de tu pueblo. Que tú, mi Dios, Señor, nos dejes el entendimiento, el enseñanza, Padre, que tú tienes para la sanidad de mi alma. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice: amén. Se puede decir. Te vengo a decirte en este día: Jehová te ama. Jesucristo te ama. El Espíritu Santo te ama. Dios ha permitido que tú entres en este día para comenzar a hacer una sanidad interna, para que lo externo pueda moverse en el camino de Dios. Dios quiere hacer muchas cosas contigo. En las enfermedades que
encontramos ciertas cosas que nos causan a nosotros sentirnos caídos. Hay tres clases de enfermedades. Se llama física, mental y espiritual. Yo siempre he creído que aunque la psicología y como terapista entiendo lo físico, entiendo lo mental, pero a veces dejamos lo espiritual hacia el final. Y conociendo a Dios, conozco que lo espiritual es lo más importante, que tiene que ser sanado para no poder moverme en lo físico y lo mental. El camino de liberación, el camino de la bendición, el camino de que Dios va a ser contigo, te va a llevar a un desierto de necesidad. Esa es la palabra de Dios para todos. Cuando Dios te va a bendecir, cuando Dios te va a librar la puerta, abrir la puerta, cuando Dios te va a libertar, siempre te va a llevar a un desierto que vas a tener necesidades. Dígale que está a su lado. Necesidad. Necesidad es algo que tú requieres para poder moverte. Y tú quieres moverte adelante con la bendición de Dios. Moisés había sabido con Israel de Egipcio y se había encontrado ahora con el Mar Rojo. With the Red Sea. Los egipcios venían detrás. The Egyptians were coming after venían them. A matarlo. They came to venían de sus carros con él. Aunque Faraón le abrió la puerta, Faraón quería cerrarle su destino. Diga lo siguiente: aunque el hombre me quiera abrir la puerta, muchas veces el hombre me quiera cerrar mi destino. Dios quiere que tu destino sea de bendición. Dios quiere que tu destino sea de propósito. Dios quiere sanar el camino donde tú estás caminando. Para Dios cabe bendecir tu camino hacia adelante. Muchas veces tiene que sanar lo que está atrás. Tiene mi pasado, tiene que ser sanado. Mi mente, mis memorias, las cosas que ocurrieron, tienen que ser sanadas. Yo sé que hay programas de 12 escalones. Y yo los acepto. Miro mucho los programas de AA y NAA. Acepto esos programas y miro también los 12 escalones. Pero conozco un solo escalón que me libra al momento que llamo su nombre. Es el escalón de conocer a Dios el poderoso. Es el escalón que Dios tiene como la puerta de sanidad para su pueblo. Israel había salido de la esclavitud. Israel había salido de Egipto. Israel había salido de la maldad de otros. Pero la maldad de otros, de esclavitud, aunque ellos eran libres, todavía estaban esclavizados. Sus mentes, sus corazones, sus cuerpos, sus deseos, su espíritu, todavía estaba en Egipto. Israel había salido de Egipto. Pero se encontraron. But they found themselves. Egipcio venía detrás. Egyptian was coming after them. Yo no sé si tú en este día. I don't know if you today. Te sientes que tu pasado. You feel like your past. Viene detrás tuyo. Exactly. Yo no sé si tú piensas. I don't think you understand. Que tu pasado. That your past. Está detrás tuyo. Is after you. Y tú te encuentras and you ahora. Encounter yourself. Frente. In front. Del Mar Rojo. Of the Red Sea. El Mar Rojo representa. Un apare. I'm stopped. Yo no sé a quién se ha parado. I don't know who has been stopped. La vida. Life. Yo no sé a quién se ha parado el camino. Yo no sé a quién se ha parado su destino. Yo no sé a quién se ha parado su ministerio. Yo no sé a quién se ha parado su sanidad. Yo no sé a quién se ha parado lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero no va a ser de ti. Pass. Todo tu cruzas. How many pass? Un Mar Rojo. A Red Sea.
mano y di, yo voy a usar. Estira tu mano, echa la palabra y di, yo voy a usar. Yo voy a pasar, yo no me voy a detener en ningún momento. Cuando tú aceptas que Dios está contigo, el camino se va. Israel comienza a caminar. Israel began to work. En lo más importante. In the most important. De su vida. Of their lives. Cruzar. To pass over. To cross is the hardest thing you can do. Pasar es lo más difícil que hay que hacer. Because crossing something. Para cruzar algo. Is difficult. Es difícil. See, I don't know if you want to cross. No sé si quieres cruzar. To your blessing. A tu bendición. I think for the past few weeks. Yo creo que en las últimas semanas. I've been preaching about a new level. Un nuevo nivel. A new level, a un new nuevo devil. Nivel, un nuevo demonio. A new level, a new devil. Un nuevo nivel, un when nuevo you're going demonio. Forward. Cuando vas hacia adelante. You need to understand. Necesitas entender. What God is doing. Lo que Dios está the haciendo. The Bible says. La that he clear up the waters. Que él limpió las aguas. Él aclaró las aguas. He cleared up the waters. Y caminaron ellos. And they walked. En un lugar. A place. Donde estaba seco. Where it was dry. Yo no sé si te entiendo. I don't know if you understand. Lo que la palabra dice. What the word says. La palabra dice. The word says. Que cuando el pueblo de Israel. That when the people of Israel. Comenzaron a caminar. Began to walk. Y a lo mejor se recuerda. La película Los Diez Mandamientos. The Ten Commandments. Cuando Charlton Heston. Levanta su mano. He lifted up his hand. Aquellos mares se abren. He was open. Y aquel pueblo comienza a caminar. And the people began to cross. Escucha esto. Listen to this. Aquellas aguas se estaban moviendo. Those waters were moving. Pero no pasaron. But they didn't go. Hay problemas que van a venir. Pero no van a venir. Hay problemas que van a venir. Se van a aguantar a un lado. Para que tú pases al otro. Diga otro. Say the other side. En otro lado. Es a donde está mi bendición. A donde está la gloria de Dios. Para hacer conmigo lo que Dios quiere para mi destino. Mi destino es lo que Dios dio. Mi propósito es lo que yo deseo. Y cuando Dios dio mi destino, Él nos dio mi propósito. Y Él me permitió que yo cruzara al otro lado. A su nombre, gloria. A su gloria, más gloria. Y a su poder, siga ganando. Estamos aprendiendo los 12 nombres de Dios. Y en los 12 nombres hemos aprendido ya 5 de ellos. Elohim. Elohim. Dios el creador. Yahweh. Dios de relación. El Shaddai. Dios de todo poder. Ahora yo creo que tú entiendes el El Shaddai. ¿Le puedo enseñar un nivel de madurez? Can I teach you a level of maturity? En la palabra Shaddai. The word Shaddai. Quiere decir mucho ser. Means a lot of rest. Dios es el Dios God is the God de mucho seno. Oh, without a lot of breast. Yo no sé si usted se recuerda. I don't know if you remember. Cuando usted era bebé. When you were a baby. Usted buscaba ese seno. You were looking for that usted breast. Buscaba esa leche. You were looking for that breast. Dios es el Dios. Lord is de proveer todo lo que yo tenga de necesidad. Adiós. Y ya Dios trata con el pueblo de Israel. Slavery sounds ugly. Y yo no te estoy mandando a ser esclavo de hombre. I'm not telling you to be my slave. Dios te mandó a ser un hombre y una mujer. Lord, yes. I'm tú no eres esclavo de hombre. You are not slave of man. Tú no eres esclavo de tu esposo. You are not the slave of your husband. Tú no eres esclavo.